Regresamos el análisis en esta hora con el candidato a diputado por el PRD, Aníbal Díaz. Buenas noches, amigos televidentes. La verdad es que una vez ha sido decretada la proclama oficial que deja ya en una apertura con todas las de la ley el proceso de campaña electoral, de una campaña electoral que ha sido precedida por pactos, por toma de decisiones trascendentes e históricas. Se ha colocado al PRD en una alianza con el gobierno y con el PLD, se ha colocado al Partido Reformista, al PRM, desprendimiento de nuestro Partido Revolucionario Dominicano, en una alianza también. Es un escenario que genera situaciones inauditas en el que estamos viendo las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, todas el mismo día. La verdad es que es un proceso electoral sumamente cargado. Ese proceso que inicia ya mañana de proselitismo con la alianza que encabeza el PRD y el PLD es un proceso indetenible hacia una victoria contundente el próximo 15 de mayo. Una alianza que tiene por demás el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano tiene necesariamente que inferirnos que será una victoria consolidada. Las fuerzas sociales que intentan y que componen al PLD, al PRD, el propio gobierno, al propio candidato presidente, llevado en una dinámica aspiracional sobre la base de candidatos en todo el país que ya están definidos, una gran parte de ellos, tiene que ir generando en cascada una sinergia electoral que ya este primer fin de semana iremos probando con lo que será un recorrido por el sur, y ese sur profundo en el que el PRD tiene gran presencia, e iremos observando cómo se va integrando el partido en este proceso de maquinaria electoral, como dicen ellos, pero sobre todo de un proselitismo que sin duda llevará al PRD y a la alianza hacia el poder. Muy buenas noches a la República Dominicana. La semana pasada la Junta Central Electoral pues arrancó con la proclama para las próximas elecciones del 15 de mayo del año 2016, de este año. Y también el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pues el domingo pasado pues lanzó su campaña y se hizo la proclamación con los partidos aliados. El mismo presidente de la República en diciembre pasado había indicado que le había dado gabela a la oposición para que pudiera avanzar hasta donde pudieran, y que a partir de enero pues iniciaba la campaña electoral movilizándose en todos los rincones en la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, un partido fundado por el profesor Juan Bosch, las fuerzas aliadas que lo acompañan, el sector externo y las candidaturas por 4.213 posiciones que van a ser puestas en competencia en el próximo torneo electoral, pues a partir de estos 100 días que quedan de las elecciones, pues demostrará, como lo ha hecho durante los últimos procesos electorales, que es el principal partido de la República Dominicana, y agregado a esto con las fuerzas aliadas, pues ganará de manera contundente por sexta ocasión y de manera consecutiva las elecciones. En ese sentido, nosotros consideramos que el lanzamiento, el recorrido que va a iniciar en el sur largo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pues dará inicio a esa corrida de todos los dirigentes que juntos llevaremos a que el Partido de la Liberación Dominicana gane la boleta A de manera contundente, la boleta B congresional y la boleta C municipal. Bueno, el propio estilo de gobierno del presidente Danilo Medina hace un estilo muy parecido a un proceso proselitista de campaña. Y esto lo digo por la visita sorpresa, por el acercamiento que siempre se ha vendido con la gente y de muchos aspectos que ha abrazado durante este tiempo de gobierno, que yo creo que lo que debe empezar ahora es la formalidad de la campaña más cercana a los días. O sea, creo que ha estado el presidente en estos 3 años y tanto de ejercicio gubernamental en una campaña permanente. Ahora, a partir de estos días, efectivamente, sí afecta más su ejercicio como gobernante, porque le tendrá una agenda muy apretada y muy de muchas actividades que debe de cruzar con el día a día de un presidente. Tomar una licencia en el país, no hay tradición de ello. Efectivamente, tampoco la legislación lo prevé, por lo cual es una potestad del propio presidente si quiere hacer lo que nunca se ha hecho, tomando su licencia como presidente. Yo creo que en los próximos días vendrá un sinnúmero de actividades, reuniones, caminatas, anuncia que este fin de semana se va al sur profundo. Él no está obligado a hacer ejercicio
gubernamental los fines de semana, pero son los días que él aprovechaba para hacer la famosa visita sorpresa. Entonces esperamos que aquellos sectores que todavía están esperando que el gobierno llegue con alguna solución, con alguna propuesta, no se vean afectados en esta época de campaña y que el presidente sepa hacer las pausas necesarias para cumplir con los compromisos como primer mandatario. Desde que inició su gobierno, el candidato reeleccionista Danilo Medina estuvo en todo momento en una campaña electoral. Todo su gobierno ha sido una campaña electoral. Si vemos los niveles de ineficiencia en que las políticas públicas han podido servir a las personas, nos damos cuenta que parte de la razón por la que no se ha podido adecentar o dignificar la vida de los dominicanos y de las dominicanas es porque hemos tenido un presidente que ha estado en constante campaña. Y esto es algo que no se puede ocultar. No se puede ocultar que estaba en campaña y no en luchar contra la corrupción. No se puede ocultar que estaba en campaña y no en enfrentar el dengue. No se puede ocultar que estaba en campaña y no en enfrentar los actos de violencia. No se puede ocultar que ese presidente estaba en campaña y no luchando para bajar los precios de los combustibles. No se puede ocultar que ese presidente estaba en campaña y no en mejorar, en disminuir los costos de los alimentos de primera necesidad. Es por eso que en esta campaña lo que sucederá es que el presidente candidato reeleccionista va a agudizar la ineficiencia en que se manejan las políticas públicas y sociales y va a agudizar el derroche de los dineros públicos en el manejo de esta campaña. Y esto es algo que no se puede ocultar. Esa actitud irresponsable de nuestro candidato reeleccionista y presidente va a agudizar la pobreza y va a agudizar los niveles de pobreza en la ciudadanía dominicana. Sean muy buenas noches, pueblo dominicano. La verdad, y quiero que sean mis primeras palabras expresando el agradecimiento al pueblo dominicano por todo lo que ha hecho el respaldo que el Partido Revolucionario Dominicano Moderno ha recibido. Sin lugar a duda, en este año que cumplimos hace unos días, hemos creado y hemos sido una fuerza que ha creado esperanza en el país y que ha demostrado parte del cambio. Y por eso es que Danilo Medina, el señor presidente, habla de una forma desesperada que saldrá a buscar los votos hasta debajo de la piedra. Me extraña porque supuestamente ellos están bien ganados y hablan de dar pela. Yo creo que la soberbia del poder son cosas que deben cambiar. Nosotros lo que somos los políticos somos representantes de la sociedad dominicana y no tenemos que dar pela ni tener soberbia ni decir que somos, que vamos a seguir en el poder perpetuamente. Esos son solamente araracas. El pueblo es el soberano y nosotros creemos en la voluntad del pueblo. La encuesta que no fue hecha por nosotros y que están siendo perseguidos se han dado cuenta de cómo va Danilo Medina. Y esta es la situación que lo tiene desesperado y que van a salir. Pero ellos siempre han estado. Vimos cómo estaban con cientos de vallas ensuciando la sociedad con una contaminación visual y un despilfarro de los recursos del Estado en jipetas. Es lamentable lo que va a ocurrir con el pueblo dominicano cuando Danilo salga más de lo que ha salido a buscar los votos hasta debajo de las piedras.